Okay, aquí estoy. Gracias. Vámonos, Samuelito. Fanáticos de STEM, están listos. Les presento el equipo mundial de NASA STEM Stars desde todos los centros de NASA a través del país. Les presentamos Alejandro Mundo. Buenas tardes a todos y bienvenidos a NASA STEM Stars en español. Yo soy el Dr. Samuel García Jr., especialista en educación basado en NASA Kennedy Space Center, y me siento muy agradecido de presentar esta nueva transmisión de NASA STEM Stars en español. Para aquellos que se unen a nosotros por primera vez, NASA STEM Stars en español es una serie de entrevistas en línea que proporciona a los estudiantes mayores de 13 años de la oportunidad de conectarse con expertos de la NASA y conversar de diferentes temas relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Al mismo tiempo, haremos referencia a una actividad de STEM que los estudiantes podrán realizar en casa. Al terminar la entrevista, los estudiantes podrán hacer preguntas al experto de la NASA y compartir las actividades realizadas en las redes sociales utilizando el hashtag NextGenSTEM. Para más información, te invitamos a visitar el sitio en internet nasa.gov/stem. Today's mission plan, o el plan para la misión de hoy, será conocer al equipo, explorar una carrera en STEM, hacer preguntas, aprender acerca más de tu misión y saber quién sigue en NASA STEM Stars. Remember, if you have any questions, please ask us in the chat box. O si tienen algunas preguntas para nuestro invitado, no se olviden de escribirlas en el chat. Hoy damos la bienvenida a Alejandro Mundo, quien nos dirá sobre sus experiencias educativas, su camino a la NASA y su trabajo como maestro y investigador sobre el cambio climático. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Samuel. Es un gusto para mí poder estar presente junto contigo y con todo el equipo que está aquí y con todas las personas que nos están acompañando. Gracias, gracias. El placer es nuestro placer para tenerte aquí y vamos a empezar nuestra plática. May you please tell us about yourself? Por favor, cuéntanos un poco de usted. Claro que sí, mira, yo soy geofísico y educador de ciencias de la Tierra actualmente en la ciudad de Nueva York. Y algunas cosas, tengo pasatiempos como a todos nosotros, me gusta viajar, me gusta conocer diferentes lugares, sabes que disfruto también caminar, tomar caminatas por la tarde y también me gusta acampar, algo que disfruto también es hornear, me gusta cocinar, la cocina ha sido algo que me ha llamado mucho la atención desde pequeño y también disfruto observar las estrellas, el cielo estrellado. Perfecto, gracias, gracias por platicarnos un poquito acerca de usted. Ya sabemos que esta pandemia nos tiene todo mundo encerrado, ¿verdad? Ahorita es tiempo de explorar, experimentar en la cocina y me imagino que tienes mucho tiempo de hacer eso. Alejandro, ¿nos puedes decir, nos puedes contar un poquito de su experiencia, cómo llegó a donde está ahora? Or can you tell us about your journey and what led you here to your current position as an educator and a NASA intern? Sabes, desde pequeño siempre me llamó mucho la atención lo que es el mundo físico, los sistemas, cómo es que funcionan, cómo es que se comportan y cómo es que se interconectan uno con el otro. Siempre, como puedes ver en la imagen de la izquierda al posterior, siempre desde pequeño me llamó mucho la atención las ciencias, lo que me llevó
a finalmente tener una carrera en la ciencia. Sin embargo, antes de proseguir con esta historia, creo que es muy importante mencionar que la transición fue importante. Llegué a los Estados Unidos a los 11 años como inmigrante y me encontré como todas las personas que se encuentran al llegar a los Estados Unidos y a otro país, con algunas barreras que llegan, barreras culturales, idioma, etcétera. Sin embargo, sí, aunque fue y la transición, usé esas barreras para poder impulsarme adelante y poder salir adelante en la educación. Mientras algunos pensaban, y existe ese pensamiento de que los latinos o las minorías muchas veces no llegan o no van a alcanzar sus sueños, usé esas oportunidades entonces para levantarme y sacar una carrera en lo que fue la geofísica, lo que son las ciencias, que hoy en día desarrollé. Y bueno, como puedes ver en las imágenes en la izquierda abajo, hablando de que me gusta conocer nuevos lugares, ahí está una imagen en Yellowstone, que es el parque nacional, y detrás está Geyser. Después se me dio la oportunidad de poder estudiar una maestría en ciencias de la tierra en el Museo de Historia Natural de Americano de Historia Natural, que justo pueden ver aquí en la segunda imagen, donde es muy interesante. Estaba brincando de felicidad y es muy, muy interesante. Sin embargo, parte de lo que siempre me llamó la atención, como te estoy comentando, es la investigación, pero también me llamaba mucho la atención, que aparte de ser científico, la educación. En las terceras imágenes, aquí está, estoy en el campo haciendo investigación en la ciudad de Nueva York. Como ustedes pueden ver ahí detrás, se ve los edificios, y estoy también abajo investigando junto con algunas de las rocas que están en el campo, haciendo investigación de campo. Pero la educación ha sido algo muy importante en mi vida, y por eso es que también enseño ciencias de la tierra en una preparatoria Kingsbridge International en Nueva York. Y en la parte de las dos últimas imágenes hacia la derecha están, estoy con estudiantes, donde mi deseo es poder que ellos aprendan la complejidad de todo lo que es las ciencias, pero también de formas divertidas, de formas creativas de investigación. Por ejemplo, arriba a la derecha estábamos planeando una misión a Marte, que sé que próximamente va a haber un invitado por acá. Y en la parte de abajo estábamos modelando una simulación de las ondas sísmicas, que son cosas que es importante y desarrollar a través de la educación. Así es, perfecto. So, me imagino que esta es una perfecta combinación, ¿verdad? Mezclar la educación, su interés en observar y crear diferentes cosas, ¿verdad? Me imagino que para usted esa es la combinación perfecta, ¿verdad? So, tiene una gran pasión, y me imagino que los estudiantes benefician de esa misma pasión, ¿verdad? Y sabemos que los educadores tienen un gran parte en de ser eso, ¿verdad? Y so, mi pregunta para ti, Alejandro, es acerca de su trabajo en la NASA, ¿verdad? Tell us about your work. Cuéntanos un poquito de su trabajo. ¿Qué es lo que un investigador sobre el cambio climático hace? Bueno, actualmente estoy trabajando en lo que es el Instituto Goddard de Estudios Espaciales en la ciudad de Nueva York, bajo el grupo CSRI, que es la investigación de cambio climático. Y el cambio climático es un punto muy importante en la vida de todos nosotros. En nuestro mundo actual es innecesario hacer algo al respecto, porque el clima está cambiando. Y como podemos ver en la siguiente gráfica, podemos ver, por ejemplo, que en los 1880 y tantos, como era cierto, el mundo, la temperatura de las superficies era totalmente diferente a cómo se veían en la actualidad. Entonces, actualmente me estoy enfocando hacia lo que es un fenómeno que se le conoce como el calor de la isla urbana. Y en el calor de la isla urbana lo que sucede es que trabajo junto con otros colegas, donde se examina las superficies, las temperaturas de las superficies, como en las ciudades grandes son más altas,
en los alrededores. Por ejemplo, esto se debe a que el fenómeno, cuando hay más edificios, hay más asfalto, hay más calles, hay más movimiento, son usualmente de color oscuro, y entonces absorben, atrapan ese calor, y eventualmente por las noches, por ejemplo, va a ser más difícil que estas temperaturas salgan, como pueden ver aquí en esta gráfica de un perfil de el calor urbano y de isla. Podemos ver, por ejemplo, en medio, donde las temperaturas son más altas que en sus alrededores, como zonas rurales o comerciales, y esto es, tiene aproximadamente una diferencia de 2x2 grados centígrados, hablando de la temperatura del aire. Entonces, en esto me estoy enfocando, y junto con otros colegas he trabajado en algunas de las formas como trabajamos, es por medio de información que viene satelital. Lo que es el sensoreo remoto es una de las formas importantes para nuestra investigación, y a través del sensoreo remoto lo que hacemos es que usamos satélites, justo como LAMSAT, que es el que se indica en la parte del medio de que estamos mostrando, cómo va como escaneando los superficies de la Tierra. Actualmente en NASA tenemos alrededor de 20 satélites que estudian el clima, y algunos se enfocan en el océano, la temperatura del aire, la temperatura de la atmósfera, las nubes, el océano. En este caso, Landsat se enfoca en lo que es la temperatura de la superficie de la Tierra. Y eso es importante estudiar, porque si la temperatura de la superficie es más alta de como ha sido regularmente en el pasado, y nosotros hemos influenciado eso, como por ejemplo las grandes ciudades, pues entonces va a tener un efecto negativo en el clima, y entonces que también puede en el futuro afectar. A través de código, programación y diferentes programas que hemos usado, información satelital, hemos creado imágenes que pueden ayudar a poder conocer mejor en estos momentos cómo las temperaturas están en la superficie, pero también nos ayudan a poder tener una trayectoria del futuro, cómo es que podemos mejorar, y por supuesto tener estrategias de mitigación, estrategias para mejorar. Y de esta forma, para todo lo que es la planeación urbana, las ciudades puedan construir de una forma más inteligente para el futuro. Gracias por esas explicaciones. Es importante, ¿verdad? Sabemos que la temperatura de nuestro mundo está cambiando, y estas investigaciones son tan importantes para educar y para contribuir, ¿verdad? Nuestras acciones que pueden cambiar, ser un futuro diferente para nuestros hijos y estudiantes, ¿verdad? Porque ellos son gran parte de ese futuro. Y me imagino que sus estudiantes hacen gran cosas en su salón, ¿verdad? Y le doy muchas gracias por esa pasión que transmite a usted a sus estudiantes. Alejandro, una pregunta que tenemos para usted es, Ya nos explicó un poquito sobre su trabajo, ¿verdad? Exactamente lo que se enfoca en la NASA. Pero ¿cómo es la vida? What is work like at NASA, ¿verdad? ¿Cómo es tu vida trabajando en la NASA? Si nos puedes explicar un poquito acerca de eso. Claro, mira, trabajar para la NASA es fantástico porque, como decías anteriormente, tengo la oportunidad de hacer la investigación, pero también, por otro lado, tengo la oportunidad de educar. De hecho, como ustedes pueden ver en el documento de la izquierda, he tenido la oportunidad de crear un currículum, de crear una unidad de estudios que se enfoca exclusivamente en lo que estamos hablando, del cambio climático, del sensoreo remoto, de las temperaturas en la superficie, lo que es el efecto de la isla de calor urbano. Y en medio, en la imagen del medio, también he tenido la oportunidad de llevar a la comunidad estos eventos donde podemos promover lo que es STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, hacia los estudiantes, hacia padres. Y como decías anteriormente, Samuel, por la pandemia, el COVID-19, pues todos nos tuvimos que adaptar a diferentes métodos. Y el hecho de que realmente durante el COVID ha sido difícil las reuniones, pues lo llevamos en línea, convirtiéndose entonces en la primera vez que hemos llevado localmente un evento a través de plataformas donde las personas pueden interactuar y
también nos reunimos y promovimos y las llegaron estudiantes, padres de la comunidad, y fue bilingüe. Eso es lo más importante, que queremos llevar no solamente la investigación hacia localmente lo que estoy haciendo, no solamente que se quede como científico, sino también llevarlo a que las personas, las minorías, todos los que están, vienen de otros grupos, especialmente ahora que tenemos esta oportunidad de los que hablan de habla hispana, que puedan conocer los recursos que tiene NASA, pero también que hay tantos recursos allá disponibles para que todas las personas los puedan usar. Así es que han sido gratificantes y ha sido una experiencia fantástica. Regresando a la pregunta que me hacías anteriormente, mi vida trabajando con NASA ha sido fascinante, ha sido emocionante. Y en este tiempo del COVID-19 y cuarentena que hemos tenido que tener, pues nos seguimos reuniendo, la investigación sigue. Lo que me gusta de NASA es que pues el hecho de que hay una pandemia, ¿no? Eso no para el trabajo, constantemente se está trabajando, se está investigando, se están promoviendo, sacando los proyectos adelante. Y también mostramos imágenes donde tenemos con un grupo de compañeros donde están educadores también en estas imágenes. Tenemos el grupo de investigación con el que estoy trabajando actualmente bajo la mentoría del doctor Christian Brannen, y también pues con todos los internos que han tenido la oportunidad de ser parte durante este año. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por compartir un poquito de eso. Sabemos que es tan importante, ¿verdad?, educar, conectarnos con la comunidad, porque esta información a veces se queda muy alejada, ¿verdad? Pero todos estamos conectados, y es parte de nosotros, nuestro trabajo de nosotros, de conectarnos con la comunidad y educar la comunidad y nomás crear esas relaciones que pueden a fortalecer nuestro reconocimiento de los recursos que existen, y así podemos tomar acciones que pueden crear un diferente ambiente, un diferente futuro para nosotros, para nuestra familia y la comunidad también, ¿verdad? Y yo sé que usted es una fuerza para la comunidad habla hispana, y aquí tenemos unos mensajes de sus conocidos, sus familiares, que dicen, de parte de Julia Fuentes, que dice: felicidades y bendiciones a Alex. A Beca, su hermana, también le manda muchos saludos. Domingo Islas le manda un mensaje. Les dice: Alex, la familia Isla están muy orgullosos de usted por todo ese éxito que has logrado. Y usted también es un source, ¿verdad? Pues es un source of pride, un parte de orgullo para la comunidad habla hispana, y el trabajo que hace con los alumnos y estudiantes es tan importante, ¿verdad? Así ellos van viendo las posibilidades que existen en su futuro también como jóvenes, ¿verdad? Muchas gracias por eso, por su trabajo. Y continuamos. Y sobre su trabajo, Alex, me gustaría saber un poquito de cómo, ¿verdad?, de su pasión de ser un educador, ¿verdad? Para la pregunta para usted que tenemos es: ¿qué es lo más gratificante de ser profesor o maestro de ciencias? Yo creo que muchas veces en el pasado, muchos hemos pasado por la oportunidad de cuando vamos a la escuela, al colegio, lamentablemente se encuentra uno o se ha encontrado con profesores que realmente no han llegado a conectar con el contenido de una forma que te inspira a poder entenderlo y conectarlo de una forma diferente. Entonces, eso también me ayudó como educador a poder crear descubrimientos con enfoque hacia mis estudiantes, que por cierto les mando un saludo a todos los que están viendo, que aprendan las ciencias de una forma que sea un descubrimiento con enfoque, que sea a través de investigación científica y que pueda inspirar a las futuras generaciones que vienen adelante, y que minorías de habla hispana y minorías en general, a poder tener una carrera o proceder hacia lo que es una carrera en STEM.
Entonces, ha sido una experiencia increíble porque he podido no solamente transmitir información, sino también facilitar la información para que ellos puedan conocer, pero también a través de una forma donde haga investigación. Realmente yo a mis estudiantes los llamo científicos jóvenes, porque cuando eso les ayuda a poder tener ese papel en mente y generar entonces la investigación, promover la ciencia de una forma más didáctica y más amena para que ellos puedan tomar ese papel e informarse y también hacer investigación y descubrir de una forma fascinante como lo pueden hacer desde el salón. Y realmente han habido complicaciones, claro, como siempre, pero siempre estoy tratando de ayudarlos constantemente y de fomentarles en ellos, no a través de mi experiencia como compartía al principio, de como inmigrante, como latino, si yo pude, y como también lo has hecho tú, Samuel, y todas las personas que han llegado a una posición así, que también ellos pueden hacerlo. Así es. Muchas gracias, Alejandro. Es importante. Me imagino que estás teniendo un gran impacto en la vida de sus estudiantes, y esperamos ver esas generaciones que suben, ¿verdad?, y superen diferentes obstáculos en su vida, así que sean líderes en su comunidad, ¿verdad? So, Alejandro, tenemos una pregunta de nuestros participantes. ¿Qué consejo le da la juventud, específicamente aquellos que llegan a los Estados Unidos de otros países? Yo les digo que no se conformen. Conformarse es un problema para todas las personas, porque especialmente si vienen de otros países, te conformas con lo poco, lo que hay, pero tienes que comenzar donde estás y con lo que tienes. No te des por vencido. Si ya llegaste a este país, ya es un gran logro. Entonces, ahora, ¿qué sigue? Y eso es lo que a mí me pasó. Por ejemplo, yo cuando llegué a este país, llegué, y me preguntaba, ¿ahora qué sigue? Bueno, voy a terminar la high school. ¿Y después qué sigue? Bueno, ahora quiero sacar mi título en ciencias. Y así es que estudié y saqué, que por cierto, gracias al esfuerzo constante, fue que pude obtener esta oportunidad de estudiar con becas en mi carrera y llegar al Museo de Historia Natural de la ciudad de Nueva York. También fue totalmente una beca donde entonces tuve la oportunidad de poder constantemente avanzar porque siempre tuve esa determinación de seguir adelante y no conformarme. Cuando uno se conforma con lo que tiene, entonces es como un punto de pare, y entonces las personas ahí se estancan. El estancamiento es problemático y es peligroso. Entonces yo le digo a los estudiantes, sigan, no se conformen, sigan adelante, y cuando lleguen a un punto donde quizá nadie te dice, nadie te informa, investiga, porque las oportunidades están allí afuera, pero nadie te las va a decir, porque si se las dicen a todos, entonces pues va a ser más difícil. Tú tienes que salir adelante, tú tienes que buscar las oportunidades, porque sí hay oportunidades, pero solamente se las llevan los que están dispuestos a seguir adelante y no a conformarse. Muy buenos consejos, Alejandro. Es exactamente, estás correcto. Las oportunidades existen, pero nadie te las va a regalar, ¿verdad? So sabemos que tenemos que buscar, luchar, y me imagino tener mentores así como usted, maestros, maestras que apoyen nuestros estudiantes, ¿verdad? Eso es una gran parte de esa fórmula para tener éxito, ¿verdad? También, Alejandro, tenemos otra pregunta. ¿De qué los sueños y metas se pueden cumplir? Perseverando y venciendo los obstáculos de discriminación, racismo, y etcétera, ¿verdad? Que eres un ejemplo sobre eso, Alejandro, y te felicitamos porque eres un ejemplo de que es posible para nuestros jóvenes. So, muchas gracias por ese comentario. Alejandro, queremos terminar. Esta va a ser la última pregunta que tenemos. ¿Qué consejo le darías a los estudiantes que desean seguir una carrera en educación?
todos los que quieren una carrera en educación, creo que eso es, primero, les felicito porque estás dando, regresando a la comunidad. Todos crecimos educándonos y ahora educar a los demás creo que tiene beneficios muy gratificantes. Así es que lo que yo les recomiendo es que lo hagan porque desean impactar las vidas de las futuras generaciones. Les deseo que, y les digo que se preparen muy bien, que se informen muy bien de los recursos que hay afuera. Gracias a NASA tenemos muchos recursos, por cierto, para educadores. Y no solamente muchas veces nos pensamos, solo es para los profesores o los que educan en ciencias. No, hay recursos, y esto, por cierto, es para todas las familias, no solamente para los que consideran una carrera en educación, que hay para los que les gustan las artes, para los de historia, los de matemáticas, los de inglés. Hay una variedad de cursos que tenemos en NASA para todos los educadores. Así es que investiguen todos los recursos que hay, prepárense bien, porque estamos en momentos donde la educación es importante y es crucial, especialmente, como comentaba anteriormente, por lo que estamos viviendo en el cambio climático. Si no nos educamos y si no educamos a las futuras generaciones sobre lo que está pasando actualmente y lo que va a pasar en el clima de nuestro planeta, entonces no vamos a poder tener buenos resultados en el futuro y drásticamente nos vamos a salir afectados. Muchas gracias por esos consejos, Alejandro. Vamos a terminar nuestra transmisión. So, para los estudiantes, students, your mission for today is, estudiantes, tu misión es construir tu propio satélite virtual. So, Alejandro, ¿nos pueden explicar un poquito sobre esta misión para los estudiantes? Claro, esto es muy divertido. Les invito a todos a que lo hagan. Es básicamente NASA, a través de James Webb Space Telescope, tenemos esta oportunidad de crear un satélite. Así como yo trabajo con satélites y su información, todas las personas pueden, estudiantes, diseñar, crear su propio satélite a través del sitio web que está acá. Ustedes pueden disfrutar y también lo podemos mostrar. Es como un juego donde escogen las diferentes características que quieren que tenga su satélite y al final les dice qué es lo que su satélite va a hacer y también qué es lo que la información que va a proveer. Les invitamos a que lo compartan a través también con hashtag que es NextGenSTEM y también para que podamos saber cuál es el producto de sus satélites. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Y para los estudiantes, si terminan este reto o esta misión, por favor, pueden compartir su trabajo en las redes sociales utilizando el hashtag NextGenSTEM. So, para nosotros, Alejandro, te deseamos mucho éxito, Alejandro. Felicidades. Te deseamos un futuro excelente, de éxito y mucho impacto, ¿verdad? So, gracias por ser nuestro invitado en NASA STEM Stars en español. Fue un honor de nosotros. Muchas gracias, Samuel. Gracias a Dios y gracias a todos mis estudiantes, el equipo junto contigo aquí en NASA y a todas las personas que están presentes. Les agradezco mucho por esta oportunidad. Perfecto. Next on STEM Stars, NASA STEM Stars, our next transmission will be on the 12th. In a few days, so please check that out, everybody. You have time. We have a great and another amazing speaker coming your way. So from us, de parte de todos nosotros de NASA STEM Stars, quiero agradecer a Alejandro por acompañarnos hoy. Fue un placer tenerlo con nosotros en este episodio de NASA STEM Stars. Le deseamos mucho éxito otra vez, Alejandro, en todo lo que haga en su futuro. Y muchas gracias a todos nuestros participantes por tomar parte de su día para escuchar y aprender más sobre nuestras personas, las personas que componen la comunidad diversa de la NASA. Muchas gracias y nos vemos en otro episodio de NASA STEM Stars en español. Adiós.